Porque yo pienso que el café es una bebida universal. ¿Sí? Y al ser una bebida universal tiene el potencial de unir o de crear denominadores comunes entre la gente. Nosotros respetamos mucho las culturas locales, ¿no? Entonces, cuando evaluamos entrar a México, es cierto que tenemos que tener un toque colombiano y tenemos que tener unos orígenes, ¿no?, claros, etc. Pero hicimos una investigación de más de 3 meses para identificar lo que le gusta a México y lo que le gusta al mexicano y cómo le gusta. El concepto de diseño de las tiendas obedece a eso, obedece a originalidad, materiales, naturaleza, respeto por el ecosistema, sustentabilidad, y sobre todo pasar una imagen que no es, que no son tiendas industriales, ¿sabes? Y de un molde las hace todas, sino realmente intentar traspasar conceptos de originalidad, de texturas, de colores, de, en fin, que representen realmente lo que, de dónde proviene el café y lo que hacemos con el café. Porque lo que buscamos con nuestras tiendas es que precisamente los clientes tengan esa sensación de lo que nosotros le llamamos el tercer espacio. Para nosotros es muy importante generarle a la gente, a los usuarios, a los consumidores, a nuestros clientes, ese tercer espacio. ¿Que cuál es? El primer espacio es la casa. El segundo espacio para muchos de nosotros es el trabajo. Y el tercer espacio es donde tú te quieres olvidar de las dos cosas, ser tú. Entonces nosotros buscamos darles a la gente, a todos los clientes, ese tercer espacio. ¿Cómo? Dándoles un lugar cómodo, de acuerdo a sus necesidades, que sea moderno, que sea agradable y que tengan ellos la comodidad de quedarse, no solo a tomar una taza de café y irse, sino quedarse, desayunar, comer, trabajar aquí, que sea un lugar que se sientan tan a gusto que no se quieran ir. Entonces eso hace que el diseño sea la parte fundamental de la tienda. Esa innovación de obtener un diseño más sencillo, pero con materiales reusados, reciclados, como es este caso, pero a la vez que te da un ambiente mucho más moderno, es lo que también la gente le invita a entrar a este lugar. Porque la experiencia de tomarse una taza de café con un sabor diferente te hace disfrutar ese espacio de tiempo de una forma muy especial.